planet, planet. Planeta Sketch. Mira, papá, ya sé andar en bici. ¡Bien hecho, hijo! ¡Cuidadito! ¡Oh, no! ¡Es el Capitán Chistástico! ¡Sí! El supervillano que causa pesar con el poder de los chistes terriblemente malos. ¡No lo hagas! ¿Ustedes saben cuál es el animal más viejo del mundo? No lo sé. ¡La vaca! Porque está en blanco y negro, en blanco y negro, ¿entienden? ¡Oh, no! ¿Por qué los policías son tan fuertes? ¡Porque son la fuerza policial! Ahora, ¿qué animal nunca debes dejar de tocar antes de salir? ¿El perrito? ¡No! ¡El pestillo! ¡El pestillo! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Tienes un neumático desinflado! ¡Adiós! Hola, hablo con el banco de sangre. Me gustaría ordenar 8 litros. ¿Un accidente? No, no. 8 de mis colegas vendrán a cenar mañana. ¿Hola? ¡Hola! Doctor, hay un jovencito con fiebre. Gracias. Me siento terrible, doctor. Estoy ardiendo. Bueno, te ves bastante cocido, pero siempre es bueno tomar la temperatura. Ayer tenía 40 grados. Pero solo tienes 39. Eso quiere decir que te han dejado enfriar. Me voy a intoxicar. ¿Estoy mejorando? No, tenemos que hacer que tu temperatura vuelva a subir. Te vas directo a una cama caliente, digamos casi hirviendo, y te envuelves y tan pronto te sientas peor, haz otra cita. ¿Para cuándo, doctor? Mañana en la noche, a eso de las 8. Para entonces ya habremos terminado los aperitivos. ¡El tiempo y el espacio! Con esta fuente de poder y este repetidor temporal, el tiempo renacerá. Cuando conecte estos dos cables, será adiós a hoy y hola mañana. Papá, el reloj está andando al revés ahora. Claro. Bueno, es la batería, obviamente. Un explorador australiano llamado Arturo estaba persiguiendo a un gran canguro. Tras el animal, Arturo corrió y corrió, pero se resbaló y fue a caer en un montón de... ¿Nos estás mirando? No lo hagas, porque somos peces peleadores japoneses y somos malos. Muy malos. Así que cuídate, ¿sí? ¡Oye! ¿Qué es esa cosa que tienes pegada en la cara? ¡Te ves raro! ¡Narizón! ¡Sí! ¡Cara puntiaguda! ¡Gran hocicote! ¡Puntiagudo, puntiagudo! ¡Hocicote, hocicote! ¡Narizón! ¿Qué decían sobre mi nariz? ¡Es fantástica! Sí, ojalá yo tuviera una nariz así. Larga, ¡es fantástica! Bonita. ¡Abrazo, abrazo! ¡Ah!
¡Cállese, señor Urticaria! ¡Soy demasiado grande para los ositos! ¡Abrazo, abrazo! ¡Ah! ¡Abrazo, abrazo! Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos a otra noche de talentos con participantes en clase mundial. El primero de esta noche es Johnny Sirena. En su tiempo libre, a Johnny Sirena le gusta abrir y cerrar cortinas. A continuación, el señor Marrow y sus extraordinarias zanahorias orgánicas. Regresamos después de un corte. Hola, soy Mike Hoy. Y yo, Sally Van. Estas son las noticias. Los cerebros de las niñas están hechos de apestosos zapatos de goma. Los cerebros de los niños están hechos de goma de mascar vieja. Las niñas huelen a axilas de elefantes. Los niños huelen a serpiente con gases. Las niñas leen así. Los niños leen así. Tú eres simpático. Tú también. Bienvenidos otra vez, damas y caballeros. Para esta parte del programa tenemos a Emily Kipper. Emily tiene 7 años de edad y no puede deletrear la palabra fe. Y finalmente tenemos la premier mundial de los suricatos de Minsmer. ¡Es hermoso! Los ganadores de esta semana, damas y caballeros. ¿Ah? A la ardilla de servilleta le encanta estar en el circo. Ella piensa que el trapecio es muy divertido. Ella piensa que los payasos son muy divertidos. Pero ella piensa que los elefantes no son nada divertidos. ¡No hay más pasta dental! ¿Qué vamos a hacer? ¡Es el ninja resuelve todo! Quédate aquí frente a las cámaras, Horacio, mientras bautizan el yate. Sí, tío. Tía, ¿cómo es que bautizan el yate? Rompen una botella de champaña. No hay razón para pequeños accidentes. Oh, no, tía. ¿Un yate? ¿Algunas fotos? Es pastel comido. Pan, querido. Pan comido. Tía, ¿qué fue ese golpe? Solo la botella, querido. Horacio. Lo siento, tía. ¡Socorro! El pasado martes se cumplieron 60 millones de años de que los poderosos dinosaurios fueron eliminados. Hubo muchas razones para eso y esta es solo una de ellas, la número 147. ¿Mm? ¡Oh!
¡John Spuma! ¡Tócanos una! ¡Soy John Spuma! ¡Aquí les va una!